Yo creo que la única forma de poder lograr un cambio político es que los que están en el Congreso y el huevón del presidente que está ahí se dé cuenta de que aquí está la fuerza, aquí está el pueblo, aquí está el futuro de mañana. Y la esperanza está en los jóvenes, no en los políticos que están ahí arriba. El cambio se va a hacer de aquí, desde la calle. De otra forma no se va a lograr en Chile. El cambio social proviene de las calles, un movimiento que está apareciendo nuevamente, que se va a parar, que va a resurgir y que desde las calles vamos a sacar los proyectos para cambiar definitivamente la Constitución y construir una nueva reforma educacional en Chile. Creo que es una demanda ciudadana que no tiene otra expresión que la calle. Es el único lugar donde podemos expresarnos y siento que es el único lugar desde donde se puede producir algún nivel de cambio. Cuando existe una real organización por parte del estudiantado y del pueblo en su conjunto, cuando se empodera y se da cuenta de la capacidad de transformación que tiene, es cuando desde la calle podemos empoderarnos en los espacios institucionales y hacer transformaciones que Chile necesita. Hoy no existe fuerza política que tenga intereses reales de representar los cambios que está pidiendo la gente en las calles. Entonces, en ese sentido, es necesaria una reconstrucción orgánica, pero primero poder encontrar, al menos con acercamientos programáticos, la multisectorialidad, la unidad de los estudiantes y de los trabajadores. Desde la crisis de la Concertación, el hecho de que haya ascendido un gobierno de derecha después de la dictadura militar, eso es síntoma de la profunda crisis que tiene el sistema político chileno. Y ahora, los que realmente lo hicieron entrar en crisis son los movimientos sociales, la clase trabajadora con los portuarios, el movimiento estudiantil, el movimiento Patagonia sin Represa, todo el conjunto de movimientos sociales que critican la institucionalidad y que sus demandas no obtienen acogida en ese fortín de políticos que solamente votan leyes a favor de los empresarios. Espero que la clase política entienda la voz del pueblo, de los estudiantes y el clamor por una educación que movilice y que democratice efectivamente la sociedad chilena. Los estudiantes se llevan movilizando desde el año 2011 y todavía no se consigue el propósito y se insiste en estrategias destinadas a consolidar un sistema de educación de mercado. En 3 años no dejan de ser mucho tiempo de una cosa en la que el pueblo hace sentir su voz y con eso nos damos cuenta también de la fuerza que tiene el sentido represivo de un Estado cerrado en torno a las ideas que tiene que ver con países que dividen entre ricos y pobres de una manera muy drástica a su sociedad. A pesar de los impedimentos que nos puso la Intendencia, a pesar de la vulnerabilidad que viven muchos compañeros por la pérdida de beneficios, demostramos nuevamente en las calles que somos más de 80.000 el día de hoy, que necesitamos estos cambios en la educación y que nos podemos manifestar pacíficamente, pero por sobre todo que podemos plantear estas demandas de fondo que necesitamos hoy día en la educación. Esto no se soluciona con más represión, esto no se soluciona con más cárceles, sino se soluciona con más derechos, con más educación, con más salud y con un trato igualitario que se manifiesta en estas marchas, donde todos valemos por igual, donde no importa dónde nacimos, la cantidad de plata que tenemos en el bolsillo, sino todos marchando y movilizándonos generamos los cambios que nosotros necesitamos como país y comprendemos que podemos construir un país que es absolutamente distinto al que hoy día estamos viviendo. Queremos que la educación sea gratuita, gratuita, que no queremos becas, no queremos crédito, queremos derecho a educarnos. Eso es lo que el presidente Piñera no ha querido escuchar, eso es lo que seguramente el presidente Piñera no va a decir el 21 de mayo y es por eso que el presidente Piñera ha fracasado rotundamente en educación y cada uno de sus ministros es votado por la presión de las calles.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Niño! ¡Hombre! ¡Niño! 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 ¡